Quienes esperábamos que el discurso del 28 de julio del presidente Kuczynski incluyera una clara línea de acción para fortalecer la lucha contra la corrupción, nos llevamos una decepción. No hubo mayor referencia a este tema, no obstante que el discurso fue inusualmente extenso. Más allá del recuerdo de la denominada muerte civil adoptada ya tiempo atrás, los únicos puntos que parecían rescatables fueron los referidos a reorganizar el actual sistema de control y el rol de la Contraloría, así como una nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero aún en estos puntos no hay forma de sentirnos optimistas. Y es que en el tema de la Contraloría se trató solamente de un enunciado genérico, solo una expectativa. Pero en lo relacionado al Consejo de la Magistratura es donde quedamos francamente preocupados. No solamente porque no se abordó la situación de sus actuales miembros, sino que el proyecto de ley en esta materia, que pudimos conocer horas después, lejos de promover cambios positivos para esta institución, propone un serio retroceso. Se plantea modificar la Constitución no para mejorar los criterios y formas de elección de sus miembros, garantizando idoneidad y transparencia, sino que se elimina la participación de la sociedad civil, excluyendo a los colegios profesionales y universidades, al tiempo de reducir su composición de 7 a 5 miembros y otorgándoles representación tanto al gobierno como al Congreso con la elección de 2 de ellos. En pocas palabras, en lugar de mejorar la participación de la sociedad civil, se opta por liquidarla, sustituyéndola por un componente directamente político. Nos preguntamos entonces, ¿a qué responde esta propuesta? Evidentemente no a la que hiciera la Comisión Presidencial de Integridad que el propio presidente creó, se supone, para seguir sus recomendaciones. No cabe duda que la lucha contra la corrupción en el sistema judicial exige partir de revisar la situación del Consejo de la Magistratura, pero respecto a sus actuales miembros, no a futuro, por lo que en rigor el proyecto presentado no califica como una propuesta anticorrupción. Por lo demás, tampoco se habló acerca de la manera de reforzar la tarea del Poder Judicial y el Ministerio Público en las actuales investigaciones y procesos contra los responsables de graves hechos de corrupción en el Perú. En suma, el gobierno del presidente Kuczynski mantiene pendiente una labor que resulta indispensable si se quiere afrontar con éxito los serios problemas que hoy agobian a los peruanos y peruanas. Desde Proética exhortamos a una rectificación en este sentido.